Dios. Hola, muy buenas noches. Digo, buenas tardes. Sí, lo más. Estamos hoy aquí muy orgullosos porque para Abubukaka... Antes de continuar, si me lo permiten, me gustaría decir unas palabras. Pelota, estantería, cardomillo y perraca. Bueno, y tras este lapsus hemos reflexionado y nos preguntamos si alguna de ustedes no es de este lugar. Por ello, contamos con la colaboración de un traductor que hará las delicias de todos ustedes. Antes de continuar, si me lo permiten, me gustaría hacer un resumen de lo que ha sido nuestra trayectoria hasta llegar aquí. Bueno, yo estaba aquí. Estábamos ahí detrás, preparando un poco de... Y ya luego, pues... Básicamente fue algo así. Arriba, arriba. Sí. Hola, buenas noches. Digo, buenas tardes. Estamos muy orgullosos de estar aquí porque para Abubukaka es un placer. Antes de continuar, si me lo permiten, me gustaría decir unas palabras. Pelota, estantería, cardomillo y perraca. Y tras este lapsus hemos reflexionado y nos preguntamos si alguno de ustedes va a este lugar. Por ello contamos con la colaboración de un traductor que hará las delicias de todos. Antes de continuar, si me lo permiten, me gustaría hacer un resumen de lo que ha sido... nuestra trayectoria hasta llegar aquí. Estamos aquí, ¿no? Aquí. Y después... Yo estaba bien por aquí. No me acuerdo cómo era. ¿Entré por aquí, corriendo? Y fue algo así. Fue así, seguro. Hola, buenas noches, digo buenos días, tardes. Es un orgullo estar aquí porque para Abubukaka... Antes de continuar, si me lo permiten, me gustaría decir unas palabras. Pelota, estantería, perra. Y tras este lapsus hemos reflexionado y nos preguntamos si alguno de ustedes no es este lugar, pero yo contamos con la colaboración de un traductor. ¡Ay, Dios! ¡Me encuentro muy mal! ¡Ay, ay, ay! Ay. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Acabo de tener un déjà vu. ¿Qué? ¿Sabes cuando vives algo que crees que ya has vivido? Sí, claro, 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 claro. ¿Sabes cuando vives algo que crees que ya has vivido? Sí, claro, 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 claro. ¿Sabes cuando vives algo que crees que ya has vivido? ¡Se ha pegado! Retomamos. En un exceso de celo para con vuestra comprensión del espectáculo, por si alguno de ustedes no es de este lugar, sino Allende los mares, Allende el planeta, Allende la galaxia o Isabel Allende, contamos con la colaboración de un traductor que hará las delicias de todas ustedes. Dentro, traductor. Hola, es un placer. ¿Qué me han dicho? Doctor de emprendeduría, por favor. ¿Estás loco, tío? Perdón. Para nosotros. No, soy tan feliz. Vale, vale. Dar inicio a esta sección. Dentro de la programación de las charlas TED La Laguna 2015. ¡Charlas TED! ¡Charlas TED! Abubukaka amenizará... Claro, Ameniza. Amenizada entre Defender 3, 4, 5, cuidado con la mierda. La sesión. ¡Vamos arriba, Castellano! De la tarde. Pero tío, que no, loco. Si quieres por la noche. ¿Quién es la red? Que yo. Por la tarde no sé. Ah, sí. Nos van a echar, nos van a echar. Por primera vez. ¡Ay, no estoy preparada! ¿Por qué no te callas? En
en el Aguere Cultural. Que sí. ¿Cuándo? Ahora hasta las 4 de la mañana. No sé. Abu Bukaka. ¡Ay, Dios! Abu Bukaka me gusta. Vamos bien, vamos bien. Tiempo, sí. Perdonen ya, nos hemos enredado sin tener en cuenta que estábamos actuando para personas. Y es que nosotros no solemos actuar para personas, sino bien para ese señor. Hola, ¿qué tal? Sí, porque Abu Bukaka está aquí esta tarde, ¿eh? ¿Vale? Para poner las cosas en su sitio. Sí, sí, sí. Hombre, esa silla no va ahí, la voy a meter ya para que nos sirva para el próximo número. Porque se dice nosotros que somos unos mujeriegos. Sí. Que vivimos de papi y mami, que nos damos un palo al agua. Bueno, mira. Mira. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué graciosa! Otra, ¿qué? Pues todo eso no es verdad. Eso es solo un rumor que corre por ahí. ¡Mira, mira, mira! Está más flaco ya. A mí me gustaría dejar una cosa muy clara y muy Heidi también. Y es que esto que hacemos sobre estas tablas no lo hacemos por dinero, ni por fama, ni por nada de eso. Lo hacemos simple y llanamente por hobby. Sí. Sí. Hobby. El hijo de Mitch Buchanan en Los Vigilantes de la Playa. Sí. Por hobby. Por hobby. ¡Va por ti, hobby! ¡Va por ti! Sí, bueno, nosotros antes de continuar y dar inicio a lo que es nuestro mini show, tenemos que advertirles que hay que nombrar a los patrocinadores porque sin ellos sería imposible que estuviéramos hoy aquí. Pero lo haremos de manera subliminal para no interrumpir el ritmo del espectáculo y todo el asunto, ¿no? En efecto. Gracias. La publicidad subliminal, como muy bien apunta mi compañero. La broma esta no. No, eso no entró. La publicidad subliminal es aquella que nos afecta porque no tenemos ni idea de cómo funciona y por eso siempre nos llevan al Lego, ¿no? Oye, es una marca y te falta tiempo para ir a comprarla, ¿verdad? Yo era mucho de eso. Ni con terapia me curaba. Seat, lo que Seat, me lo compro, decía. Ya más adelante me curé, pero porque no sabía qué Mars comprarme. Nike. Ni que decir que recaí cuando mi amiga Carolina Herrera me invitó al Esposaldo y dije, coño, Robert y Ray van, así que Mercedes, Benz, porque si no, no Benetton. Y ya sabes lo que pasa, estuvimos ahí, bueno, y perdí no la noción del tiempo. Solo es que ves cada cosa que de no le vamos a parar. Muy bien, tío. Muy bien. Aquí a los patrocinadores. Y ya para terminar con este circo y dar paso a la cultura en mayúsculas, me gustaría dedicarle... Ay, Dios. Esta intervención, conferencia a una persona que ha tenido mucho que ver con que yo pueda estar aquí esta noche. Un taxista de la Verde Llana. Gracias, tío. No, venga ya, tío, venga ya. No, tío. No, en serio, me gustaría dedicárselo a quien ha sido mi mano derecha durante todo este tiempo. Gracias, tío. ¿Qué hace? Déjate no, de boberías, tío. Bueno, ya sin más, le dejamos con la mini intervención de Abu Bukaka. Muchas gracias, ¿eh? Berlín, Manchester, Milán, Nueva York, Berlín, Manchester, Milán, Nueva York. Teatro contemporáneo. Teatro de vanguardia. Nuevas tendencias. Teatro alternativo. Si no lo entiendes, te jodes. Hola, mami. ¿Cómo estás? Estoy caliente. A ver si es verdad. Pónselo en la boca. Veo que te lo comes todo. No. Enséñame las peras. Muy buenas. Qué grande está. Cómo ha crecido. Mamá, tienes que comértela toda. Ah, sí, dale más. Vamos, mami, traga. Ahora cómete esta. Qué rico. Cómo le gusta. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Quieres que te dé más leña? Sí, por favor. Toma. No, no, no. Métemela por detrás, por aquí. Sí, hasta el fondo. Me muero, me muero. No, no. Todavía no. No aguanto más. Me voy. Dale lo suyo y que se calle. Así, así. Ya está, ya está. Lo siento. Me voy a correr. Gracias, chico. Gracias, Amam. Muchas gracias. Por esta intervención. De verdad, muchas gracias. La verdad es que me has llenado con este texto. Déjame un momento. Claro, cuando partes con una base tan impresionante como esta, ¿no? Déjenme que les ponga un poco en. Sí, tengo tiempo. En situación. En 1878 fue censurado este texto porno. Perdón. Fue censurado este texto por no ser del agrado de las autoridades. Y nosotros aquí, como el lema es romper moldes, ¿no? Pues queremos hacer algo. Rompiendo una lanza en pro de la libertad de expresión que nunca antes se ha hecho con este texto. Vamos a intentar ponerlo en pie. Vamos allá.
Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Charlas TED! Ahora, en serio, les dejamos con un fragmento de esta obra completa que se llama Estupor Nocturno, de Anton Pavlovich, autor de Influencia Chejoviana, y esperemos que les guste. Sí, es verdad. Pónselo en la boca. Veo que te lo comes todo. No. Enséñame la espera. Muy buena. Qué grande está, como ha crecido. Hasta el fondo. Me muero. Me muero. No, 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 todavía no, todavía no. No aguanto más, no aguanto más. Me voy. Me voy. Dale lo suyo y que se calle. Ya está, ya está, ya está. Lo siento. ¡Me voy a correr!